Más allá de las ondas es el título del último cortometraje del director Luis Malostal que presentó con gran acogida el pasado 2 de marzo en el cine en Los Ángeles de Santander. Y hoy está con nosotros para hablarnos de esta última experiencia y, como no, de próximos trabajos. Luis Malostal, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenido por la actriz protagonista de este cortometraje, Carmen Martínez, muy buenos días. Bienvenida buenos días. también a Cantabria por la mañana. Gracias. Más allá de las ondas. ¿De qué ondas? ¿Qué nos vamos a encontrar los que no hayan visto todavía este último trabajo? Vale, es Más allá de las ondas, entre paréntesis, en las ondas 2, segunda parte. ¿Vale? Pues digamos que es la segunda parte de un cortometraje que hice a, hicimos hace tres años que se llamaba En las ondas, que era una entrevista en la radio. Y entonces eh, tuvo bastante, eso se rodó bastante en plan bastante amateur, muy, en plan amiguetes prácticamente, ¿no? Y entonces, bueno, lo subimos a las redes sociales, tuvo bastante... Gustó a la gente, bastante éxito te la rodea, y me empezaron a decir, oye, tienes que hacer una segunda parte, etc. Y luego, ya un poquito, pues varios años después, ya siempre había pensado, ¿qué pasaría si se rodara más allá de las. en las ondas, con medios? Y entonces decidimos hacer la segunda parte. Entonces, eh, en las ondas es una comedia surrealista que exactamente lo que cuenta es. es una entrevista que se hace en la radio, en una emisora de radio, a dos superestrellas de Hollywood. Lo curioso. Dos superestrellas de Hollywood y al director de la película que van a interpretar las dos superestrellas de Hollywood, que es una película de terror. ¿Vale? Eh, lo curioso del tema es que es un humor muy surrealista, porque una de las superestrellas de Hollywood es, que lo interpreta Carmen, <laughs> es una gata, una gata persa. ¿Vale? Es una gata persa que es... sí, la vamos a ver en imágenes, la estamos viendo. De Ahí está la gata persa que luego tiene de persa es la, la cabeza, no, uh -huh. de, la, la cabeza de gata. Tiene cabeza de gata persa. Exacto, sí, pero luego eso tiene el cuerpo de, de, mujer. de mujer espectacular, ¿no? Y entonces es una, eh, pues eso, es una gata pues muy famosa en Hollywood y él es el, el, directo, el personaje es Richard Jerez. Richard Jerez, evidentemente nos lleva a Richard Gere, pero a Richard Jerez, porque dejó Nepal y se fue a vivir a, a Jerez de la Frontera. Es decir, y luego el director, el que viene con nosotros, a la, que también le hace la entrevista, es el señor Celuloide. Es Javier Celuloide es un director muy famoso de Hollywood, con una gran trayectoria. Y entonces, pues también le hacen preguntas. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que se cuenta? Pues la entrevista es muy graciosa, porque claro, se hacen entrevistas, todo muy serio. Uh -huh. Para mí es muy humor inglés. ¿no? A mí el humor inglés me gusta, porque no hay cosa que me haga más gracia que hagan las preguntas serias y luego las contestaciones o los gags sean chorradas. Pero la gente lo ve como serio, ¿no? Y entonces es un poquito eso, ¿no? El entrevistador, que es Diego Aramburu Zavala, que es el que hace de entrevistador, nos hace preguntas. Y, y claro, las contestaciones son totalmente absurdas y te ríes. Y luego están muy acompañadas todas esas eh, contestaciones con imágenes de lo que se está contando. Uh -huh. Y entonces, pues de eso se trata un poco, ¿no? Es decir, pues dice, bueno, cuéntanos las trayectorias de tus películas y tal. Y salen escenas de las películas, pero son absurdas las escenas. Y luego es muy tal, ¿no? Y, y de eso se cuenta un poco. Es decir, es una comedia de humor absurdo, surrealista. Y que, que dura 30 minutos, prácticamente ya sería casi un minuto más y sería un medio metraje. Y, y que yo, bueno. Satisfecho. Satisfecho, no solo la dirijo, sino que encima sí, hago también un papel, también. exactamente. Pero digamos que el personaje principal, evidentemente, es también. Rufufu, que es la catapersa. Rufufu, persa. cuéntanos, háblanos un poco más de ese personaje. Bueno, como os ha dicho Luis ahora, es, es una gata persa, eh, estrella mundial, sex symbol, reconocido internacionalmente y, y que, bueno, que además de ser actriz, pues tiene un vínculo personal con el otro uh -huh. protagonista de la película, con Richard Jerez, pues porque en un momento determinado se enamoran locamente, a Richard le han gustado, sí, le han encantado las gatitas siempre. Y, y terminan casándose y bueno también se ve un poquito también esa evolución sí, en su relación, en relación como comprenderás totalmente absurda también <laughs> pero pero muy divertida para mí la experiencia ha sido fabulosa trabajar con Luisma era eh, la primera vez que trabajabais juntos sí mm. sí sí era la primera vez y bueno ha sido una delicia uh -huh. una experiencia muy enriquecedora para mí personalmente y, y divertidísima tanto bueno con él como con sí. todo el equipo que ha participado que, que ha sido Estepende. Y a la hora de interpretar este tipo de interpretaciones en este tipo de humor inglés, humor absurdo, es Femino, complicado. Camino y cansado. Femino y cansado. Y cansado. Es complicado de, de interpretar. Mira, eh, la cuestión... Eh, yo, nosotros cuando es decir, estamos haciendo el guión, eh, yo quería mucho improvisación. ¿vale? porque que no si, todo el mundo sabe improvisar, Luis. No, Ma. exactamente. Pero bueno, el, yo vengo de la psicología, aparte. Es decir, yo he estado trabajando de psicólogo 25 años. ¿no? Fíjate. Entonces... Eh, apliqué mucho habilidades sociales, habilidades de comunicación y tal. Entonces, todas esas cosas, gracias a Dios, debe ser por eso. Las manejas. Y entonces, eh, yo cuando estaba haciendo el guión, el, hicimos un guión, pues que más o menos las directrices que quería yo, ¿no? Pero yo les decía, eh, vamos, hay que, mira, hay que hablar de esto, esto, esto y esto. Sobre todo al personaje que hace del director de la película, porque ese no tiene desperdicio, es Javier Collantes, que es también crítico de cine. Y Javier Collantes no es actor, es decir, yo le. Tiene una viscómica que yo ya le había visto en las ondas, salía en las ondas. Y entonces yo le dije, tú vas a hacerme el segundo, esta vez, otra vez esto. Entonces yo le decía, eh, eh, mira, tienes que hablar de esto, de esto, de esto, de esto. Dilo con tu gracia hasta que dices. Entonces, claro, tenemos muchas tomas falsas. Porque claro, tenemos claro. escenas, planos secuencias muy largos. Eh, se rodaba con dos cámaras, es decir, pero bueno, se rodaba, es decir, pero son planos secuencias, uh -huh. solo que claro, luego en el planos. montaje se cambian. ¿no? Y entonces. Eh, pues que es que te quedaba muy gracioso, porque es que, claro, la gata solo maulla. Claro. La gata sí. maulla. Entonces mi, mi parte del texto era fácil, <laughs> pero es mucha expresión corporal, eh, hay mucha expresión corporal, porque claro, además baila y incluso, quizás está más complicado esa expresión corporal, ¿no? Sí, no es fácil, no es fácil, porque al final, bueno, pues tienes que intentar transmitir un poco a claro. se está contando, sin servirte de la, de la palabra, claro, y sin... porque el rostro tampoco se, claro, se ve, sí, porque muchas te veces decir. con la mirada, con los gestos de las expresiones, la expresión facial claro, la eh, interpretas también. más, pero lo, tenías doble trabajo de complicado en cuanto a que no se te ve el rostro uh -huh. y tienes que interpretar con ese lenguaje corporal que decimos eso es eso es pero bueno ha sido ha sido interesante y ¿eh? muy divertido como Luis Mate comentaba sí que nos ha dado pese a que había unas Las pautas, pautas ¿no? obviamente la libertad de bueno de, de improvisar y de ir viendo cómo Cómo surgía, ¿no? Cómo fluían las cosas. Había momentos divertidísimos de tener que parar de rodar porque sí, no aguantarnos la risa. Yo, yo eh, cuando hablaba el señor Zayluloyev, que era el director, es que, es que hubo un momento que nos tirábamos por los suelos, el... porque es que. Es que era, es como el Jaime es que es como una especie de ametralladora, decir tonterías seguidas, que yo digo, se ha perdido un gran showman, total, ¿eh? Entonces, y, y nos mirábamos tú y yo y nos moríamos de la risa, es decir, pero pues tal. Y claro, nosotros luego tenemos que aguantar la risa, porque claro, claro. a continuación salíamos nosotros. Claro, 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 claro. Luisma con este cortometraje también eh, haces un homenaje al cine y a la radio, ¿no? Sí. Cuéntanos. Bueno, a la radio, evidentemente, porque se graba en la entrevista es en un programa de la radio, y al cine sobre todo porque es que hay muchos guiños cinéfilos, es decir, es un homenaje, bueno, empezando ya por Richard Gere, que Richard Gere, evidentemente, Alf, porque Alto, Rufufu no deja de Alf, ser Alf, el, aquel extraterrestre de los sí. 80, bueno, eso sería televisión, Betty Boop, que era, una, era un dibujo animado de y los años 20, los años 30, una tal, pues sería también un poco el personaje de, de Rufufu, y luego por ejemplo hay homenaje la película que están rodando eh, que se está rodando en la película que ellos vienen a hablar de ella es la noche de Halloween uh -huh. la noche de Halloween homenaje a la noche de Halloween de John Carpenter ¿no? y entonces hay muchos guinos cinéfilos sale John Barrymore el actor John Barrymore que le llamaban en los años 20 venían del teatro de la familia de los Barrymore ¿no? y, y era el mejor perfil de Hollywood le llamaban el perfil de Hollywood uh -huh. entonces sale una escena de John Barrymore cuando hizo la primera versión del Dr. Jekyll y Mr. Hyde cómo se convierte no y sale esa escena. Entonces también hay mucho, pues ya, como digo, ¿no? mucho guiño cinéfilo en las escenas que se ven, que hemos interpretado, pues un homenaje a Titanic, uh -huh. a la de James Cameron. Pulp a Pulp Fiction. A salimos bailando en Pulp Fiction, que eso fue otra risa, eso copiamos a rajatabla el baile de John Travolta y Uma Thurman. Ella es bailarina. También, ella es bailarina y entonces en esa, me ha ayudado Te he hecho mucho. Es ahí, ¿no? Nadie me había visto bailar nunca en la vida, me decía mi familia, ya por fin me pueden ver en la pantalla, pero. Luisma, como comentábamos, el pasado 2 de marzo fue la Premier Cine Los Ángeles, el lugar elegido para esta presentación oficial, y que como comentaba al inicio y tú me adelantabas en publicidad. Muy satisfechos, muy satisfechos ¿no? con la acogida que sí. está teniendo por parte del público. Sí, porque es una película de risa, lo primero es que la gente se ría. Entonces, nosotros cuando estábamos, eh, sí, lo estábamos viendo en pantalla grande, que es genial, pero siempre y más un cortometraje, casi medio metraje en pantalla grande, es una satisfacción, pero estábamos muy atentos a, a los pequeños islotes de gente que se reían en las escenas que creíamos que se tenían que reír. Luego, pues bueno, fue bastante gente para hacer un, teniendo en cuenta que era un sábado a las seis y media que es un cortometraje, que era carnavales, que hacía buenísimo. Sí. Y que gente que es inamovible. Jugaba jugaba <laughs> el Real Madrid y el Barcelona, todo en contra, y fue bastante gente. Y, y bueno, y luego, bueno, esto es como todo, siempre ha habido gente que le ha encantado y gente que se lo ha pasado uh -huh. bien. que La idea mía era que la gente se riera porque viendo lo que está cayendo, todo lo que nos está pasando, por eso eliges una comedia además, ¿no? Así, ah, porque yo antes había hecho la de Yamichel ya, la de por Líbana con Yamichel ya, que era el documental de, de cuando visit, vino a Potes, y eso era un largo, ¿no? Entonces, cuando yo me puse a pensar qué voy a hacer lo siguiente, dije, vamos a hacer una comedia, y la gente se tiene que reír. Que es muy sano. Que el humor es muy bueno y, y los problemas con humor se llevan de otra forma. Efectivamente. Entonces, ha habido un poquito de todo, pues bueno, ha, también ha habido alguno que me ha venido, pues no me ha hecho gracia, pero claro, es que a mí lo de la gata no, no me hace gracia digo bueno pues claro si sí, la base está. no te hace, es como yo lo de los morancos que digo claro. pueden ser buenísimos pero no sí, me van a hacer cada gracia cada uno ¿no? tiene sus gustos en claro. lo que a humor se refiere exactamente y ahora me puedo imaginar además ya tenemos que ir terminando pero no quiero desaprovechar la ocasión de tenernos a los dos para hablar de próximos proyectos mm. que además vais a trabajar juntos sí la idea que tenemos, eh, bueno, ahora estamos en promoción de la, de la película del corto, que por cierto se verá en... Te iba a preguntar, también, Canela. ¿dónde, se, ¿Dónde pueden verla los telespectadores? Mo, eh, vamos a ver, la película, de momento, la siguiente proyección va a ser en los lunes en corto, en el bar Canela, uh -huh. ¿eh? y entonces eh, será el mes que viene, posiblemente, Bien. pero luego se va a poder ver en Vimeo. Y también posiblemente en YouTube. ¿Y la fecha exacta de.? Lo pondré en abierto. Lo pondrás en tus redes sociales. Sí, sí, en las redes ya... sociales. Perfecto. La productora se llama Artis Finn. Uh -huh. Artis fin, ¿Sí? y entonces ahí Tenemos plataforma en Vimeo. Y ahí informarás de todos los pasos... informo de todo. Sí, sí. Y luego, bueno, en el Facebook uh -huh. mío particular y tal, ¿no? Y luego. Eh... ¿El proyecto que, que vais a emprender una pues vez terminéis la promoción? Firo 180 esta. grados. vamos a hacer una Casi. de terror. Una de terror, ¿no? Y se va a llamar Fingers, dedos en inglés. Uh -huh. Y no sé todavía si será un corto. A mí, los cortos siempre son hacia mediometraje. No, no me, a mí, esos cortos de tres minutos. No. Yo, yo los veo hechos como para esta nueva, los espectadores de ver todo móvil. Uh -huh. Como que no pueden ver algo de 15 segundos. Más de 15 segundos. Desconectamos. conectamos. ¿eh? Claro, pero yo soy del cine de que el cine hay que contemplarlo y si es en pantalla grande, mejor. ¿no? Entonces, esa se es estrenará también en pantalla grande. Se llama Fingers. Será un mediometraje o cortometraje. Largometraje no creo que sea. Saldrá Carmen gastará? y será una historia de terror en un día de tormenta por la noche, una chica que llega a casa y le van a pasar cosas espantosas en su casa cuando se va a acostar. Ay, Carmen. Un poco de. Creo que aquí no te vas a reír tanto como. No, aquí no. Me parece que aquí no va a haber casi. Bueno, seguro que también. Por supuesto, seguro que también. Por supuesto. Y ahí queremos meter ya más producción, ya un, un equipo todavía mucho más profesional, uh -huh. gastarnos más dinero, incluso buscar algún patrocinador. Uh -huh. te apoye. Y va a ser mucho de este humor, de este humor digo, de este terror tipo japonés, ¿Sí? de esos espíritus que bueno, se mueven así, sí, que a mí sí, me sí. dan mucho de susto. miedo. Sí, de estos de susto. Y cuando digo fingers, pues dedos, pues algo estoy a... ¿Algo intuimos. Y que la van a acosar a la protagonista. Y lo que quiero es hacer una película de, de terror, terror, es decir, de mucho miedo, con muy poco diálogo, uh -huh. porque en realidad posiblemente salga solo un personaje, uh -huh. que se ella, Y los fingers... <risa> <risa> Igual hay alguna, alguna llamada telefónica sí. o ya veré y todo, para crear atmósferas y tal, ¿no? Y ya la idea que tengo, pues hacer una de terror y cuento con Carmen porque con Carmen. he salido muy satisfecho con ella y, y además, eh, y con parte de mi equipo. Eh, llevo ya varias pelis rodando porque, claro, algunas se han visto en cine, otras se han visto en las redes, algunas han uh -huh. estado en festivales y no se han visto en cine. Y siempre ya tengo un equipo bastante eh, fiel porque a mí me gusta repetir con el, claro, con el equipo, porque nos conocemos a gusto, todos. Y se trabaja bien. Y son amigos también. Por y... supuesto. Bueno, pues de ese próximo proyecto seguro que hablaremos en Cantabria por la mañana, por lo que habéis hecho hasta ahora, enhorabuena a los dos por este gracias. último gracias. cortometraje. Muchísimas gracias por habernoslo venido a contar al programa. Muy bien. A ti. Muchas gracias a ti. Hacemos una breve pausa y estamos de vuelta en Cantabria por la mañana.